Señores, buenas tardes. Los hemos convocado a esta conferencia de prensa para explicar con un mayor nivel de detalle la problemática que se está presentando en este momento, o que se presentó, diría yo, porque el tema concluyó, creo yo, el día de ayer, con el suministro del GLP. El problema que se presentó se debió a una situación extraordinaria ocasionada por tres eventos fortuitos que afectaron la producción y el suministro de GLP. El primero de ellos fue la rotura del ducto de TGP que ocurrió el 30 de abril, el mismo que fue cerrado hasta el día del 6 de mayo del 2015, que impidió que se bombeara este combustible a Lima. El segundo problema generado fue el oleaje que obligó a retrasar la carga y la descarga de los buques en los puertos de Pisco y Callao durante los meses de abril y mayo. Oleaje anómalo, pero que impidió este embarque y desembarque. Y el tercer evento ha sido el mantenimiento del talud en el ducto de reinyección del campo de San Martín, que fue afectado por un problema de erosión debido a la crecida del río Camisea, es decir, donde se produce o donde se extrae el gas licuado y los líquidos de gas natural, que fue cerrado por Pluspetrol del 12 al 20 de mayo del 2015. Como podrán apreciar, han sido tres eventos consecutivos que han generado que no llegue a Lima y a otras ciudades el GLP. ¿Qué tenemos a la fecha? El día de ayer ya se produjo el primer desembarque y ya se tiene en Lima un abastecimiento. Es más, ese buque está regresando a Pisco a traer un segundo embarque. O sea, la situación se comenzó a normalizar desde el día de ayer, que ya el oleaje anómalo concluyó. Sin perjuicio de ello y en paralelo, están llegando el día de hoy dos buques con la importación que se ha efectuado de básicamente 11.000 toneladas métricas de combustible. ¿Por qué se ha producido el desabastecimiento si no superan estos eventos más de 15 días? Y ahí viene una infracción cometida en este caso por las empresas, sea productoras, sea mayoristas. La norma que establece, la norma vigente establece que las empresas deben tener 15 días de existencia. ¿Para qué? Para poder afrontar situaciones como esta que se ha presentado, para poder justamente utilizar estos inventarios en los días en que se produce el desabastecimiento y que la población no se vea afectada. Lamentablemente, las empresas no han cumplido con tener las existencias adecuadas y eso ha producido esta escasez. Esto ha sido aprovechado, lamentablemente, también por determinados agentes que han especulado subiendo los precios. A estos efectos, Ocinermin está tomando las acciones correspondientes para poder aplicar las sanciones que haya lugar, y eso se los explicará a continuación el presidente de Ocinermin. Sin perjuicio de ello, tengo que decirles que también Petroperú, que sí ha cumplido con mantener sus existencias, ha seguido vendiendo adecuadamente a todos sus clientes, no se ha producido por parte de sus clientes ningún tipo de desabastecimiento, y con mayor nivel de detalle podrá ser también explicado por el presidente de Petroperú, que me acompaña en esta mesa. En ese sentido, nosotros invocamos a la población a que no se deje sorprender. En primer lugar, porque ya en este momento ha llegado ya el GLP a la ciudad de Lima, se debe estar distribuyendo por los distintos medios que son básicamente de transporte terrestre, y los precios no tienen por qué elevarse más allá de 0.6, o sea, de 60 céntimos de sol, en el caso del balón de 10 kilos, y 0.20 por litro en el caso de consumo vehicular. Toda suma que se cobre por exceso es mera especulación. No, la importación, si bien es cierto que está generando un precio un poco mayor, vuelvo a repetirles, asciende a 0.6 por balón de 10 kilos o 0.20 por litro. Es importante anotar y comunicar también, sobre todo en el caso de los señores que realizan servicio público de transporte, taxistas primordialmente, que cualquier precio por encima
de los 2,20 soles hace que el consumo de gasolina, los carros de transporte terrestre, los taxis, tienen sistemas duales, es decir, pueden tener gasolina y pueden tener GLP. Si superaran los 2,20 soles, el precio equivale exactamente a lo mismo que gastan en gasolina. ¿Por qué? Porque el poder calorífico de la gasolina equivale siempre y cuando cueste lo mismo. Entonces no tendrían que estar haciendo las colas ni pagar excesos de 2,20. Ahora bien, 2,20 no debe ser el precio que quede permanente en el mercado, porque vuelvo a repetir, eso sería especulativo. Entiendo que los precios tienen que bajar inmediatamente a los niveles que se mantenían hasta hace una semana o semana y media. Le paso el micro al presidente de OCINERMIN para que explique cómo van a proceder en la aplicación de sus sanciones. Muchas gracias, ministra. Buenas tardes con todos. Como parte de la labor del supervisor y sus responsabilidades está precisamente la de verificar las existencias de estos mayoristas que deben cumplir con lo que indica la norma, que son una existencia de 15 días de sus promedios de consumo de los últimos 6 meses. Hemos estado verificando estas existencias y hemos encontrado incumplimientos en algunas de estas empresas mayoristas a las cuales ya se les ha comunicado los procedimientos sancionadores. Estos procedimientos sancionadores, la norma contempla que tenga una etapa de descargo. Una vez que se haga el descargo, se le aplicará la multa correspondiente. Y estas multas pueden alcanzar hasta 1.200.000 soles para cada uno de los casos en que se encuentren las infracciones. Como nos decía la doctora, en este momento se está normalizando, ha llegado ya el combustible al puerto del Callao, tenemos 3 barcos que han descargado entre ayer y hoy día, están terminando la descarga y esto debe ir hacia los usuarios en los próximos 2 días en Lima y hacia el resto del país en los siguientes días. Entonces, los usuarios deben estar atentos y buscar los grifos, las estaciones de servicio donde vendan a menor precio. También tenemos la posibilidad de, en caso de que existan denuncias que quieran hacer, nos comuniquen para poder ir y revisar qué es lo que está sucediendo en cada uno de estos casos. Entonces, invocamos a los usuarios del sistema de GLP que puedan también poner sus denuncias con OCINERMIN para poderlos atender. Gracias. Muchas gracias a la señora ministra por la invitación. Muchas gracias a toda la prensa presente. Petroperú participa con un 20% del mercado de GLP. Ese 20% ha sido atendido perfectamente durante todos estos días. El volumen de ventas en el Callao equivale a aproximadamente 5.700 barriles por día y en Talara 4.175. Los 5.700 barriles que comercializamos en el Callao se los compramos a Plus Petrol y los 4.175 barriles que comercializamos en Talara son producción propia. Esta producción de GLP o esta comercialización de GLP ha sido dirigida a los clientes de Petroperú, a los clientes que tradicionalmente le compran a Petroperú. Tenemos una lista de 120 clientes aproximadamente en Lima y 50 clientes en Talara que abastecen al norte y al oriente del país. Todos estos clientes que son envasadores autorizados han sido abastecidos en los volúmenes acostumbrados durante toda esta época. La capacidad de almacenaje, de almacenamiento de GLP que tiene Petroperú en el Callao equivale a 90.000 barriles. De estos 90.000 barriles, 50.000 los tenemos en un buque flotante, en un buque almacén que los tenemos en la costa peruana. Nos genera un sobrecosto, pero lo hacemos porque es una obligación de tener almacenamiento de este combustible. Y eso es lo que nos ha permitido poder abastecer a nuestra clientela durante todo este periodo.
La capacidad de instalar es mayor, la capacidad de instalar es de 110.000 barriles. Y de estos 110.000 barriles, tenemos que anotar que 60.000 barriles están en esferas nuevas, es decir, capacidad de almacenamiento nuevo que se ha construido en los últimos años. Estoy hablando del último año, entre el 2014 y el 2015. Esta capacidad de almacenamiento y esta política de cumplimiento de Petroperú nos ha permitido poder abastecer a nuestro mercado eficientemente durante todos estos días, ininterrumpidamente. Ningún día Petroperú ha dejado de abastecer a sus clientes durante este periodo. Actualmente nuestros stocks obviamente se han visto mermados, ya que no hemos tenido el reabastecimiento que estaba programado. Sin embargo, aún así, nuestros stocks en el Callao hoy, a este momento, están en 14.000 barriles y en Talara 15.000 barriles. Lo que nos es suficiente porque está programado un ingreso de 35.000 barriles procedente de Plus Petrol para este sábado, con lo que el mercado de Petroperú y su clientela estaría totalmente abastecida. Pasamos a las preguntas, por favor, les pido que se identifiquen y también el medio al que pertenecen. Adelante. ¿Qué tal? Buenas tardes. Mitra Tag, de la agencia de noticias Reuters. Tres preguntas precisas. La primera sobre los problemas que menciona. Me pregunto si eso ha impactado también en la exportación de gas natural licuado, si ha habido alguna afectación en exportaciones. Y otra pregunta sobre Petroperú, si es que Petroperú está interesado en tomar la participación de hasta 25% en el lote 192, y de qué dependería ese interés, o de repente visitar también. Y para hacer un poco de seguimiento sobre el tema de Southern Copper, si usted ha logrado hablar con alguien de Southern Copper sobre el caso de extorsión de Pepe Julio y qué papel ha tenido la empresa. Gracias. Buenas tardes, ministra. Rocío Barja, del Diario Gestión. Ministra, hemos conversado con las envasadoras y ellos han señalado, ¿no?, que el suministro de 300.000 barriles de GLP, que más o menos es lo que se ha estimado va a llegar a Calima, solamente alcanzaría por 6 días, y por eso están pidiendo que se declare en emergencia el abastecimiento para que el ministerio tome el control del mismo, ya que señalan de que hay ahorita se les está dando prioridad a Repsol, a Cetagas y no a Petroperú. Eso por un lado. Y para Ocinermin, me gustaría conocer a cuántas empresas han sancionado, a cuántas empresas, y cuál es el procedimiento, ¿no?, que tendría que darse. Usted menciona que es hasta 1.2 millones de soles que podrían ser las multas. Me gustaría conocer un poco el proceso y hasta cuándo tendríamos que esperar para ver si se sancionan o no a estas empresas. Gracias. Sí, buenas tardes. Carlos Besombes, del Diario de la República. Dos consultas. Un poco para paliar esta situación. Usted, ministra, adelantó ayer que se pensaba ampliar el tiempo de almacenaje, de tener de 15 a no sé cuántos días más. Si pudiera precisar en qué va a consistir este proyecto, va a ser una iniciativa del ministerio. Y la siguiente consulta es, ¿existe un proyecto en preinversión que también es el ducto, para traer el ducto, para traer el GLP, perdón, de Pisco hacia Lima? Quería consultarle, este proyecto ha sido postergado ya de julio a septiembre. ¿Va a haber alguna? ¿Cuál ha sido la situación ahí? ¿Por qué se ha pateado, digamos, el proyecto considerando la actual situación? Y ahora, este proyecto, tengo entendido, solamente va a funcionar los días que haya oleajes anómalos. Quería que nos precise eso, por favor. Gracias. Sí, buenas tardes. Eduardo Sosa, de la Agencia Andina. Ministra, solo quería que nos precise un poco el proceso de importaciones del combustible, cuánto va a ser, por cuántos días, y básicamente el cronograma que se tiene previsto. Gracias. Bueno,
Bueno, en primer lugar, la conferencia de prensa ha sido convocada para tratar el tema del desabastecimiento del GLP y por tanto me voy a limitar en las respuestas sobre ese tema. En todo caso, después puedo atender a la periodista de Reuters para atender sus otros cuestionamientos. En lo que se refiere a las exportaciones de GLP, debo decir que lo que se exporta actualmente de GLP es mínimo y, por supuesto, en estos días no se ha producido ese tipo de exportaciones. No se va a privilegiar mercado externo frente al interno. Lo que probablemente puede haber es una equivocación y se refiere al que se exporta gas licuefactado. Eso es producto del gas natural. Es una cosa totalmente distinta. El gas natural es un producto totalmente distinto del gas del GLP que como lo conocemos y que es el gas licuado de petróleo. Uno es un derivado del petróleo, el otro es un derivado del gas natural. En esa línea lo que el Perú exporta es el gas licuefactado producto del gas natural, ¿ya? Entonces aquí no tendríamos por qué suspender ese tipo de exportación porque esa no es la que compensa el GLP. En lo que se refiere a las envasadoras que han mencionado que el suministro solamente alcanza para 6 días, vuelvo a repetir, esa información es inexacta, puesto que los barcos van a seguir viniendo ya de Pisco, el oleaje se ha controlado, esperemos que siga así en los días, y vuelvo a decir, los buques desembarcan y vuelven a acudir a la planta de Pisco y vuelven a traer a Lima. En paralelo, además, se está dando el desembarco de las importaciones que se han efectuado por los montos que mencioné. Declarar el estado de emergencia no tiene ningún sentido. No hay una ventaja en cualquier declaratoria del estado de emergencia. Las reglas de mercado establecen que las empresas pueden traer importaciones libremente, como ya lo han hecho. En consecuencia, no tiene ningún sentido una declaratoria del estado de emergencia. En lo que se refiere a la ampliación de las existencias, como preguntó el señor Besomnes, efectivamente estamos evaluando, cuando se dio la norma para que hubiera este promedio de 15 días de abastecimiento, era porque se consideró la situación climatológica de ese momento. El cambio climático lo estamos evidenciando y está generando estos problemas de cierre de puertos por anomalías en las mareas. Y eso nos lleva a reevaluar si los 15 días de existencia son suficientes y de considerar que no lo son como pareciera ser por esto que ha sucedido, pues tendremos que incrementar esos montos. Esa es una norma, es una modificación básicamente del decreto supremo correspondiente que regula estos temas de existencias. Evaluaremos en el ministerio y de ser el caso emitiremos la norma correspondiente. En lo que se refiere al poliducto Pisco-Lima, este es un poliducto que se previó y se previó hace varios años y se otorgó inclusive una buena pro en un concurso licitado por Proinversión. Lamentablemente, por razones que no son del caso en este momento mencionar, ese contrato se resolvió y por eso se ha vuelto a sacar a licitación. En principio, ese poliducto va a tener una función permanente, va a trabajar en simultáneo, no es un tema de respaldo al transporte marítimo, es más bien un tema que van a ir ambos en simultáneo, lo cual va a evitar, por un lado, el transporte de carretera que se hace todavía de Pisco a Lima, va a descongestionar las carreteras de transporte terrestre, se trasladará por el ducto y eso no impide tampoco que siga llegando combustible por el mar. Son paralelos. Y en lo que se refiere a las importaciones, vuelvo a repetir, en este momento se han efectuado 2 importaciones y las empresas son las que tienen que ver, por supuesto que el ministerio estará siempre atento, cuáles, si se necesitan, serán las importaciones adicionales que se tuvieran que hacer para que este problema de, por un lado, la escasez creo que ya quedó controlada. Lo que habría que ver es si se necesitan más importaciones para que puedan las empresas recuperar los stocks que parece que nunca tuvieron. Y eso es una responsabilidad de ellas. Le paso el micro al presidente Osinemín para que responda sobre la pregunta de las sanciones. Gracias. Bien, en tanto a la pregunta sobre cuántas empresas se han sancionado, a la fecha se han notificado a 9 empresas los incumplimientos que habrían incurrido. Ellos tienen 5 días útiles para iniciar sus inmediato la sanción, que como repito puede llegar hasta 1.2 millones de soles, equivalentes a 310 UITs. Gracias. ¿Alguna otra pregunta? Sí, ministra. Wilfredo Angulo, RPP. Hemos visto algunos precios de del GLP en Lima y hay algunas cifras preocupantes, ¿no? En San Martín de Porres, el balón de gas
está a 42 soles, en Independencia también 42 soles, y en Huánuco llega hasta 50 soles, ¿no? ¿Qué está haciendo el Ministerio? ¿Qué puede hacer para tratar de evitar que se esté abusando de los consumidores o haciendo especulación en los precios, ¿no? Otra pregunta. Bueno, como les he explicado, ese incremento de precios es un tema meramente especulativo. Ayer que tuve la oportunidad justamente de también ser preguntada por algunos de sus colegas, lo dije, sucede con cualquier tipo de producto, no solamente con el CLP. Cuando por X razones llueve en el norte o por el limón se encarece, normalmente además en las épocas de verano. Entonces tenemos que un producto que cuesta normalmente un sol 50, lo tenemos que pagar 8 o 10 soles. Eso se produce cuando hay escasez, son básicamente las reglas del mercado. Pero lo que sí yo estoy advirtiendo acá es que no existe una razón de fondo, no pueden decir que porque se está importando el producto, el precio sube. Como les repito, si bien es cierto que la importación encarece el valor del GLP, estoy hablando claramente de que por balón de 10 kilos no debe ser más de 0.6, o sea, 60 céntimos de sol. Y por litro de GLP para transporte vehicular, 0.20 por litro. Y quiero reiterar aquí a los señores taxistas que probablemente pueden desconocer el punto de inflexión, si se puede llamar así, es para el litro de GLP para consumo vehicular es de 2.20. Si en algún lugar lo venden a más de 2.20, compren gasolina, porque les da el mismo rendimiento. Eso también va a ayudar a controlar por parte de ellos mismos estos actos especulatorios que no tienen ningún sentido ni ninguna razón de ser.